¿Has tratado de subir una nevera o un armario por unas escaleras en U muy estrechas? ¿O has subido unas escaleras en U en donde el descanso y el último peldaño son más altos que los otros? ¿O a lo mejor has bajado unas escaleras en U en donde sientes que el vértigo te está ganando la parada? ¿O a lo mejor has llegado a subir unas escaleras en U que te han parecido súper, súper largas e interminables? Pues si es así, te invito a ver este especta mega peculiar video en donde te enseñaré cómo diseñar unas escaleras en U. Bueno, bien, entonces como lo dije en el video anterior, básicamente un peldaño se conforma por dos elementos. Un peldaño se conforma por las huellas, estamos hablando de huellas, y se conforma por las contrahuellas. ¿Listo? Las huellas es donde nosotros apoyamos nuestro pie y las contrahuellas son las que le dan altura a las escaleras. Ambas son realmente importantes. Las huellas deben de ser de 30 centímetros y las contrahuellas deben de ser de 18 centímetros. Hey, veo Robinson, ¿y las contrahuellas no pueden ser de 17 o de 19? Sí, pueden ser de 17 o de 19. Eso ya depende muchísimo de las necesidades que nosotros tengamos en la obra. Pero sí hay algo que ustedes deben de tener en cuenta y se los voy a enseñar en este video que no se los enseñé en el video anterior. Y es que si nosotros configuramos una escalera con estas medidas mínimas, con estas medidas mínimas requeridas, vamos a formar desde este punto un ángulo de 31 grados, de 30 a 31 grados. Cuando nosotros formamos un ángulo de 30 a 31 grados es un ángulo óptimo para que una persona haga o realice un movimiento adecuado al momento de subir una escalera. En el video anterior les enseñé unas escaleras que venían de 45 grados. Esas escaleras son escaleras bastante inclinadas. Son bastante inclinadas, les dejé en el video, les dije que son escaleras que se pueden hacer, pero son escaleras que se deben de hacer en espacios o en escaleras que casi no las utilicen. ¿Por qué? Porque al momento de una emergencia, le cuento que las personas se pueden caer y se pueden tropezar en una de estas escaleras y a lo mejor pueden sufrir un accidente bastante grave. Entonces, este tipo de escaleras son muy inclinadas, son bastante inclinadas y comienzan ya a ser, digamos así, unas escaleras un poco tediosas para subir. Y más que todo para bajar. ¿Por qué? Porque una persona subiendo o bajando esas escaleras de 45 grados va a tener o va a sufrir de bastante vértigo porque de verdad se va a sentir bastante, bastante feo, bastante fuerte. Y hay otro tipo de escaleras que están por debajo de 31 grados, que estamos hablando de las escaleras de 20 grados. Estas escaleras ya no son tan inclinadas, pero son unas escaleras que son muy, muy horizontales. Esto quiere decir que son unas escaleras bastante interminables y son escaleras que a las personas les emberraca coger y subir y bajar. ¿Por qué? Porque las suben corriendo o las suben bajando porque son muy demorados. Necesitamos de muchos peldaños y necesitamos de una escalera muy larga para subir una longitud o una altura muy, muy pequeña. Entonces, lo recomendado es manejar este ángulo de 30 grados. Uy, veo horror, ¿sí? ¿Cómo mido ese ángulo de 30 grados? Simplemente lo medimos configurando la escalera en estas dimensiones, contra huellas de 18 centímetros y huellas de 30 centímetros. Hey, Bjorn, ¿y por qué tiene que ser 18 centímetros? Pues les cuento que nuestro cuerpo está diseñado, nosotros ya venimos de naturaleza, que está a la altura óptima para doblar la rodilla y hacer una fuerza adecuada al momento de subir. Cuando tenemos una altura un poco más grande, entonces vamos a tener que hacer muchísimo más fuerza. Ahora tengamos en cuenta que las escaleras también la van a subir niños. Los niños normalmente tienen la rodilla y los pies más corticos. También la van a subir ancianos. Entonces, en promedio, digámoslo así, que esta es la altura idónea para que una persona suba o baje unas escaleras de forma cómoda. Hey, Bjorn, ¿y por qué tiene que ser 30 centímetros? Pues en el video anterior les expliqué por qué, pero aquí se los voy a retomar. Mi gente, este es mi zapato de dotación. Ustedes me van a perdonar que está algo sucio, pues obviamente estoy en obra, en este momento me lo saqué, están un poco cochinos, pero se los quiero mostrar para mostrarles el ejemplo. Esa huella tiene que ser de 30 centímetros, porque si nosotros venimos y medimos esa bota, que la mido por acá. Si yo mido esta bota, miren lo que tiene.
ahí se alcanza a ver, 30 centímetros. Dios mío, gente, una forma fácil y efectiva de explicar por qué son 30 centímetros. Si te gustó la forma en cómo expliqué, ayúdame con un like. Ahora sí, vamos entonces a mirar este ejemplo. Aquí vamos a tener en cuenta varias cosas para iniciar. La primera es que vamos a tomar como ejemplo como si fuésemos a construir la escalera en U, pero que la fuésemos a colocar en este espacio, en este foso. Este foso mide 260 de largo por 2 metros. Quiere decir que en este espacio vamos a colocar toda esta escalera, si la vemos desde la parte de arriba. Lo segundo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que la altura que vamos a abarcar en este ejemplo es desde el primer piso, estamos hablando del nivel 00, hasta el segundo piso, que es 250. Quiere decir que desde esta parte del primer piso hasta esta parte del segundo piso tenemos una altura de 2,5 metros. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es lo que les mostré anteriormente, es acerca de las medidas más generales que tienen los peldaños. En este caso entonces tenemos una huella de 30 centímetros, tenemos una contrahuella de 18 centímetros y tenemos un largo de cada peldaño de 1 metro. Quiere decir que como estamos hablando de una escalera en U con un descanso intermedio, vamos a tener cada peldaño de estos de 1 metro. De aquí a acá hay 1 metro y de aquí a acá hay otro metro. Quiere decir que la escalera va a tener 2 metros de ancho, que si venimos aquí al ejemplo, entonces nos va a caber perfectamente porque el foso mide 2 metros de ancho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la altura que necesitamos cubrir, que son 2,5 metros, y lo vamos a dividir entre la altura de las contrahuellas. Sería 2,5 metros. Lo vamos a dividir entre los 18 centímetros. Aquí lo vamos a colocar en metros. Entonces sería 0.18 metros. Esto nos da 13.8 unidades. Quiere decir que vamos a necesitar de 13.8 contrahuellas para cubrir toda esta área. Uy, veo horroroso, ¿cómo así que 13.8? Tienen toda la razón. Como nosotros no podemos cuantificar ese .8, nosotros no podemos decir, ve, dame 1.5 marcadores o dame 4.8 marcadores, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Redondear este 13.8 a 14 unidades. Entonces, ¿en este punto qué tenemos? En este punto ya tenemos la cantidad de contrahuellas que necesitamos, que son 14 unidades. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contrahuellas. Entonces, vamos todo bien. ¿Qué les quiero decir aquí? Les quiero aclarar. Esta contrahuella del descanso cuenta, y este espacio de aquí de la losa también cuenta. Hay personas que llegan hasta la parte de arriba con un peldaño. Yo ahorita les quiero decir que no hay necesidad de llegar con un peldaño hasta la parte de arriba, porque es un peldaño que nos vamos a ahorrar. Tenemos que llegar con el peldaño, el último peldaño, tenemos que llegar por debajo de la losa para que la losa nos haga el trabajo de otro peldaño y económicamente nos podamos ahorrar la fabricación y el material de un peldaño. Entonces, en este caso, este espacio de aquí también cuenta. Tenemos las 14 contrahuellas y vamos bien. Entonces, ya como tenemos la cantidad de contrahuellas, necesitamos saber cuál va a ser la dimensión o la altura de esas contrahuellas. En este caso, estoy haciéndole un corte a la escalera. Nosotros esta distancia de aquí a aquí no la sabemos. Sabemos la cantidad de contrahuellas, pero no sabemos de cuánto tienen que ser esas contrahuellas. La vamos a sacar entonces de la siguiente forma. Vamos a colocar los 2.5 metros y lo vamos a dividir entre 14. Entonces, esto nos da 0.178 metros. ¡Uy, qué horror! ¿Qué es eso? Tranquilos, no os afanéis. Vamos a convertir esto a centímetros. Es lo mismo que decir 17.8 centímetros. Este y este son iguales, entonces vamos a hablar en centímetros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para poder configurar estas escaleras en U necesitamos de 14 contrahuellas y cada contrahuella de esas debe de medir 17.8 centímetros. No va a medir 18 centímetros como nos dice la regla.
va a medir 17.8, o sea, 2 milímetros por debajo de lo que nos dice la regla. Vamos bien, no hay problema. Recuerden, no tenemos una pequeña tolerancia, no necesariamente tiene que ser 18 centímetros, no, tenemos una pequeña tolerancia, o sea, tenemos que trabajar con esto de tal forma de que las escaleras nos queden lo más parecido posible, porque las reglas muchas veces no se aplican a la realidad. Entonces, después de este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar las huellas, sacar las huellitas. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar las huellitas? Sabemos que el foso tiene 2.6 metros de largo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Lo primero que tenemos que hacer es respetar la medida del descanso, que en este caso, esta medida de aquí a acá es 1 metro, como lo estoy marcando aquí, como si estuviésemos viendo la escalera desde la parte de arriba. Este metro lo tenemos que respetar. Yo personalmente he visto escaleras que le colocan 80 centímetros o que le colocan inclusive 50 centímetros. Es una locura, ¿no? Respetemos el metro, porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando subimos de pronto una estufa, cuando subimos una nevera, cuando vamos a bajar una persona con alguna discapacidad o con algún problema de movilidad reducida. Tenemos que pensar mucho en estas personas. Nosotros muchas veces lastimosamente no pensamos en que un accidente lo podemos sufrir en cualquier momento y que vamos a tener que andar por lo menos en silla de ruedas o vamos a tener que andar en muletas. Entonces debemos de respetemos las medidas mínimas para que, digámoslo así, de una forma u otra le facilitemos la vida a las personas que están sufriendo algún tipo de discapacidad. Si ustedes quieren ver medidas mínimas acerca de las personas con alguna discapacidad o personas de movilidad reducida, por aquí les va a estar apareciendo un link en donde hice ya unos videos muy interesantes, realmente interesantes, para que vayan y lo vean también. Entonces, ya que hice ese pequeño paréntesis, vamos a hacer las huellas. Entonces, a estos 260 les vamos a restar 1 metro, que es el metro que tenemos que respetar del descanso. Nos va a dar 1,60 metros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que desde aquí hasta aquí necesitamos cubrir una distancia de 1.6 metros. Si nosotros el 1.6 metros lo sumamos con este 1 de descanso, vamos a tener los 260. Entonces hasta ahí vamos todo bien, todo claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos entonces que desde este espacio de aquí hasta este espacio de aquí tenemos 1.60 y que desde este punto a este punto de aquí la losa tenemos 1.60. Entonces, como ya en este punto tuvimos en cuenta el descanso, que es este de aquí, entonces tuvimos en cuenta este descanso de acá, también vamos a tener entonces en cuenta esta contrahuella. Entonces esta contrahuella no la vamos a contar. Entonces, ya que tenemos en este punto, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrahuellas. Para poder conformar o para poder, digamos así, complementar esas 6 contrahuellas, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 huellas. Entonces, como sabemos que este espacio de aquí a aquí es 1.60, entonces simplemente 1.60 metros lo vamos a dividir entre 6 unidades. Perdónenme los números, pero es que realmente estoy bastante incómodo, estoy muy bajito. 6 unidades. Entonces esto nos da como resultado 0.266 metros. Casi no logro escribir hasta allá. Uy, veo errores, ¿qué es eso? Tranquilos, no os afanéis. Vamos a pasar esto a centímetros. Quiere decir que si es de centímetro, estamos hablando de 26.6 centímetros. Mi gente, entonces ya finalmente hemos configurado nuestra escalera. Tenemos 14 contrahuellas de 17.8 centímetros y tenemos las huellas de 26.6 centímetros. Quiere decir que esta X vamos a borrarla y vamos a colocar 17.8 y a la huella, que es esta de aquí, vamos a colocarle 26.6 centímetros. Y de esa forma, mi gente, nosotros podemos configurar una escalera en U de una forma muy sencilla. Esto es realmente muy sencillo, pero es una forma que se debe hacer y que se debe cumplir absolutamente todos los parámetros para que no nos vayan a quedar peldaños más grandes que los otros y que no nos vayan a quedar escaleras deformes. Pilas con eso, que las escaleras y la fachada y todo lo que tenga que ver de nuestra casa habla de nosotros. Entonces muchas veces nosotros usamos la mejor ropa, pero siempre le metemos lo peorcito a la casa o hacemos las cosas mal hechas. Entonces esa no es la idea. La invitación de estos videos es primero a que lo compartas con tus amigos, con las personas que a lo mejor están construyendo o quieren construir unas escaleras,
Y segundo, que todos, absolutamente todos, formemos una comunidad para instruirnos un poco mejor acerca de la construcción. Bueno, mi gente, finalmente, entonces, si les gustó este video, recuerden que es muy importante para ustedes que se suscriban al canal. Es muy sencillo y es completamente gratis. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse. Le dan clic en suscribirse y también deben de darle clic en la campanita. Esa campanita sirve para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si tú no activas la campanita, YouTube nunca te va a alertar cada vez que nosotros subimos un nuevo video, y recuerden que este contenido es completamente gratuito. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, las cuales están aquí en la descripción de este video. Y también es muy importante que nos hagan saber aquí a través de la barra de comentarios qué les gustaría que nosotros diseñáramos, qué les gustaría que les enseñáramos a diseñar. Si quieren, por ejemplo, escaleras gato, que por ahí va a venir un video acerca de las escaleras gato. Si quieren unas escaleras en un sin descanso, cualquier tipo de eso. Si ustedes quieren que nosotros diseñemos unas escaleras, háganmela saber aquí en la barrita de comentarios. O si quieren también que les diseñe cualquier otro elemento. Y por último y no menos importante, mi gente, Dios los bendiga.